hola, hola, gente. Primero pasamos lista. Comentario primero, Lin Santana, vamos. Luego, Lin Santana, es lunes, sí, lunes, día 2 de agosto, empezamos mes. Y tenemos que acordarnos de que empezamos mes y de que hay temas corruptibles, señores. Cuidado. Pam, 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 pam. Bueno, la corrupción llegó a la puerta de Lin Montana ayer. ¿Y qué nos hizo hacer la corrupción que llegó a la puerta de Lin Montana? Darnos cuenta de que Lin Montana no llegó por la puerta, sino llegó por la ventana. ¿Eso qué significa para nuestros oídos mortales? Que hay que tener en cuenta muchas cosas, sí. ¿Ya están publicados por Discord? Sí, señores, sí. Gracias a Chitara por recordárnoslo. No sé por qué, pero se me iba a ir de la peonza. Bueno, chicos, este mes, agosto, empieza con unos truquitos de magia muy buenos. El servidor de cañones se reinicia porque es primero de mes. Ayer lo hicimos porque nos pasó una cosa muy curiosa. Os recuerdo que ayer no hubo directo porque el del día anterior, o sea el del viernes, lo hicimos 10 de la noche tal, y estuvimos 3 horas y nos contó también el del domingo 12, el sábado. O sea, hicimos 2 en 1. Por eso no tenemos eso. Ahora diréis, pero Gustavo tal, no. Chicos, yo os cuento la verdad. ¿No la queréis escuchar? Pues no. El capítulo de Lin Montana ya está publicado aquí en Twix. Hay muchos que ya me han visto por YouTube, porque son muy maravillosos los chicos. Y seguro me han cogido de YouTube las cosas que hago. Porque son así, chicos. No es por otra cosa. Ellos no son malos, son así. Aquí tenemos nuestro juego de comedia favorito. Y hay que darle amor a la empresa. No. Hay que darle amor a mí. A mí me tienen que dar amor que ustedes. Pasando. Como que dicen, hoy es lunes, que se aguante y se joda. Bueno, estaba hablando por ahí con alguien sobre corrupciones. Y hoy, supuestamente, que estoy en Bilbao, debería ir a Gijón. Gijón, Pamplona, Villene. Sí, a ver. A ver, vamos a ver. Valencia, Teruel, todas esas cosas. Sí, porque luego soy el que se queja, ¿eh? Uy, 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 uy. Mi bot, ¿con qué mujer se lleva mi bot?
Mi bot no se lleva ni con una ni con otra, ¿eh? La verdad, es increíble, es acojonante mi bot lo que hace. Luego dice que por qué no recibe cartas en Navidad. Si el otro día mi bot creo que recibió hasta un amenazo de bomba. Miren, 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 voy a hacer una cosa. Pero esto es porque los quiero. Vale, voy a ir a Palermo. Ah, no me dejas. Vale. Vamos a cagarle a alguien. Vale. No sé si la tengo hecha o no, me da igual ya, no. Teníamos muchas cosas pendientes, pero. Vale, ya paso. Todo preparado. Vámonos. Hay que agregar Italia. Estamos preparados para salir. Ay, ¿cuándo te llevo? ¿Cuándo te llevo? Pues no sé, amor, cuándo te voy a poder llevar. Porque el camión tiene solo dos plazas. Hombre, yo sé de una que me dice que soy un experto en la reversa, que yo hay veces que digo que me da curiosidad y querría ver cómo lo hace ella. Porque a mí ella me causa curiosidad, chicos. Okay. Vayamos a buscar una nueva. Ya está. Hombre, yo creo, Chitara, que yo por lo que te he visto. ¡No!
Bueno, fatal. Lo demás no sé. Bueno, yo a ver si hoy hago las cosas bien. Eso y estar pendientes de cosas que nos pasan. A veces me acuerdo de abrirme bien, a veces no. A ver. Vaya recto. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Yo no me meto con ella, yo digo que a veces me gustaría ver a Chitara cuando lo hace, porque me causa un poco de curiosidad, ¿no? Yo no lo hago bien, pero digo que a veces cuando yo veo que tardo tanto, digo, curiosidad me da. Bueno, a ver, tengo la confianza a lo mejor. No considero que yo lo haga mejor que tú, no, me da curiosidad solamente. Porque siempre yo, como saco el primero, siempre lo veo desde la barrera. Hombre, yo lo voy a pasar mal cuando tenga volante, porque se supone que cuando tenga volante voy a hacerlo mejor. Digo se supone, porque luego... Tranquila, a lo mejor avisarle o no, que acaba de tocar hace un ratito. ¿Qué? Que con los ladridos dile que avisarle o no, que acaba de tocar hace un ratito. Mamá. Nada, chicos, yo creo que hay que cerrar y ahora después no queda de manes.
¿Y sabéis lo que nos dice? Gracias. Las manos lavadas, chico. Y nada, vamos a ver, vamos a... Bueno, vámonos ya. Bueno, pues esto es aguantarnos ahora con el tirón de 5. Arrear. Ahí tenéis en la tienda de los productos de complemento alimenticio. Podéis comprar el desatascador de váter. También podéis comprar al político corrupto. Creo que venden uno que se llama político corrupto. Dos por el precio de uno.
Bueno. Bueno, ahí estamos. Monótono a veces esto. Ahí está justo el peaje. Bueno, vamos a ver cuánto tira el directo hoy. El río Ebro. Bueno, vamos a llegar a media hora del directo. Cuando nos queda todavía mil y algo kilómetros para destino. Mantente a la izquierda.
Intenta la izquierda. Ahora sí se cumple la media hora. Vamos a ir recordando mucho más. Maniobra inteligente. Maniobra de líder de un perro, ¿y eso por qué? ¿Ya piensas que yo te voy a ladrar como un perro? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Eso sí es una sorpresa la de hoy. Gracias por pasarte. Deja de pasar. Hola a todos por estar aquí. Bien, tranquilo, ¿tú qué tal? Mantente a la izquierda. Ahí estamos, mantenemos el 7 un poquito y eso me alegra mucho. Gracias por pasarte por aquí. Mantente a la izquierda. Bueno, no sé si ya me hablan a mí o hablan entre ellos, pero bien. En mi caso, bien. Aquí de rutita hacia Italia. Todavía quedan 856 kilómetros por lo menos. Pero bien, los 7 espectadores muy bien.
No sé si va a ser récord o no, pero ya hoy obligación de comida ya tenemos hecha. Si ya suben a 9 o 10, ya guay, pero son 7. No está mal, más o menos en la media del otro día. Si la mantengo un rato, pues guay, pero imagino que no tanto. Es difícil. Bueno, vamos a ir hacia Italia, hacia... hacia Cagliari. Vamos a ir hacia Cagliari. Hombre, sí, para la media lo de hoy vale. Siempre uno quiere sumar y sumar y sumar, pero de seguidores vamos bien. No me habéis avisado que no quedaba gasolina. Comment, please. Vale, se me da tiempo. Recordarme, ya que estáis aquí, pues a sofá. Está en rojo, está en la reserva. Pues eso. Nos quedan 800 kilómetros, pero sin gasofa no hay, no es tu tío. Bien, aquí quedándome casi sin gasofa. Voy rumbo a Italia, ¿qué tal? Ese Alex. ¿Cómo han ido los exámenes? Bueno, no, ¿cómo han ido los primeros días de vacaciones, coño? Ya Alex nos había dejado claro que tenía vacaciones. Encontraré una nueva ruta. Gira a la derecha. Me alegro. Chicos, mirad, un punto limpio, creo, o algo así. Freno de mano. Paramos motor. Ponemos gasofa.
y a contribuir. A seguir cuando quedaban muchos kilómetros. Llenamos. Para tirarse de los pelos es eso, ¿eh? Mantente a la izquierda. Ahí tenéis el Instagram de Adrián García Barbesot. Buscando una nueva ruta. ¡Ay, mierda! Bueno, una parte buena es que descubro carretera nueva, pero bueno, la mala es que me va a joder. Bueno, vamos allá. Hola Pinquita, ¿qué tal? Bueno. ¿Veis? Alex de vacaciones y Chitara, Pinquita y tal trabajando.
la tercera salida. Mantente a la derecha. Salga a... Ay. Bueno, pues nada. Pero un poquito solo o mucho. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la izquierda. Ay. Por leer el chat. Sí, comiste al mediodía, ¿no? Gira a la izquierda. Computando. Gira a la izquierda. Salga ahora. Gira a la derecha. Pues sí. En la rotonda, coja la segunda salida. Vámonos. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Vaya recto. Bueno,
Bueno, 6. Mantente a la izquierda. Bueno, pues esta isla pues se descubre ahora y es bueno porque nos valida el tiempo de hoy. Hemos también ido por una parte de Barcelona que no teníamos en el mapa, pues. Hola Candy, ¿qué tal? A ver si mantengo esos 7 un ratito más también, otro rato. Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Mami, ¿qué será lo que quieren ver? No. Bueno, con el calor que hacía aquí, al menos, en pura verdad, no sé, pero bueno, cada uno. Come lo que quiere comer. Bien, tirando de ruta hoy. No se pierdan el episodio que hemos subido aquí a Twix o al canal de YouTube, el episodio de Lynn Montana, porque esta noche tenemos consecuencias por ese episodio. Bueno. Cuando tú me digas, tú ya tienes mi Facebook, mis redes en el perfil de Twix. Me escribas cuando te necesite. Pues en esta serie vamos a hacer cositas. Si os encanta, si veo apoyo, si veo visitas, seguiremos con esa serie. Que sí, la serie es un poco fuerte, el contenido es para adultos, pero creo que es mi primera vez en rol y la verdad que es una serie que quiero intentar engancharme a ella, darle que me guste. Si lo paso bien, la haré. Así que por favor, que me sigáis cuando estoy en eso. Me viene bien. Ok, perfecto, todo perfecto entonces.
Sabéis que siempre vuestras consultas conmigo son bien recibidas. La cola del paro, la cola del paro, pero bueno, es lo que tiene esta islita, tiene buen tráfico, ¿eh? Bueno, ahí tenéis lo de la barbería Adrián García, donde módico precio, si sois de la fama de las Canarias, os corto el pelo. No tiene nada más que 6%. Amenaza la posibilidad de tener una sanción. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Se enmascara la tragedia, se enmascara la tragedia, ahí. A ver si hay algo por aquí cerca, si hago la hora aquí.
Exactamente. Y si puedo hacer una más. Podemos comenzar. Ahora abrimos la hora de directo y hora de conducir. Gira a la derecha. Reencaminamiento. Gira a la izquierda. No importa, encontraré una nueva. Quería ir por arriba para descubrir esto. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Miren, chica, chicos, voy a hacer esto. Me voy a aguantar. Está preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Bueno, sí, pero miren. Gracias a esta tontería que voy a hacer, al menos otra parte descubierta, ¿saben?
Volver, pues vamos mal, es lo que estaba mirando, por eso estaba buscando. Bueno. Por si acaso, ya tenemos los 850 de este mes de Bilbao a Calgary. Coño. Gira a la derecha. Casi vuelco. Que se volver a Hoy vamos Palermo. a buscar una nueva ruta. Ah, ya está. Palermo descubierta y eso es muy bueno para mí. Ay, porque todo esto que estamos descubriendo ahora, pues es intentar tener el máximo de ciudades descubiertas este mes. Esté preparado para girar a la izquierda. Italia, Gire a pues. la izquierda. Vuelva a girar a la derecha. Fue de las primeras que se descubrieron la otra vez. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Bueno, pues esto es importante para nosotros ahora. Todo esto es nuevo, toda esta parte es nueva, la vamos a descubrir y eso hace que tengamos un porcentaje del 0,2% de haber descubierto cosas buenas. El mapa es un mapa extenso, que recuerda que llevamos 42 episodios, pero estamos volviendo a los orígenes. Se puede ir a un taller aquí.
Bueno, que es aquí mismo, bueno. Pusimos el freno y nos quedamos 610. Con 30% de cubierto, pues que la escondiera, pues una gozada. Sobre todo que yo te juego por su fuero. Y estos aquí, pues siempre sabemos que os gustan. Exactamente, todo lo que estamos recorriendo aquí ahora es bueno para... Luego es sencillo porque luego siempre pasa lo que nos pasa. Empezamos diciendo eso y empezamos después diciendo, no, es que... ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte mi sindicato del crimen! ¡El crimen! ¡Ah, no, no, que era transportista! No, todo esto es fuerte, pero es muy bueno. Pensar que llevamos dos juegos y ahora ya es más difícil que hagamos este solo. Entonces este, pues hoy le dedico tiempo, mañana creo que también y así, pero... Esto es sangre para todo.
Hombre, yo ya no sé qué es tener. A ver, esto para nosotros es trabajo. Para mí significa a lo mejor no parar en verano. Porque el verano aquí es ahora, pero no puedo parar por mis compromisos. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Y es hacerlo. Salga a la derecha. Esto es tener doble de cosas. Y la identidad no. La identidad siempre es la misma. No. No, no se juega con eso. Con eso no se debería de jugar. Eso es una enfermedad muy seria. Yo tengo conocidos que son bipolares. Y un respeto a todos. Y pienso que más de uno lo es sin estar diagnosticado. ¿Con qué? ¿Con qué te he intrigado? Yo pienso que en cierto momento ¿y eso? Pero diagnosticada, diagnosticada, diagnosticada. Ah, verdad, sí. Y gracias a Chitara, públicamente lo digo aquí, por hacer este reto conmigo, por estar aquí de vez en cuando en Eurotracks, por estar en el GTA con el roleplay. Y esto lo hacemos todos con mucho cariño. Creo que ella también lo hace con mucho cariño. Y es de agradecer, ¿eh? No olvidéis también que el mes se reinicia hoy para el Eurotracks. También se lo digo a Chitara para la empresa. Y que desde hoy tenemos que empezar a volver a cultivar nuestro estatus. No, eso lo hago con mucho gusto. Yo tampoco soy un streamer grande todavía, aunque yo quisiera, ¿eh? Pero todavía no, uno todavía no es grande y se hace grande con, también con los pequeños. Todos somos una comunidad y entre todos, si nos ayudamos, perfecto.
No, el rango se empieza. El rango se empieza en cada mes. Lo que conservas es lo que hayas hecho en general de la empresa. Vale, los kilómetros totales de la empresa. Hola, Uriel. ¿Qué es ejercicio? Cuidado. Por todo el culo que es esto. Ponte. Cúbrele. ¿Tú? Bueno, aunque se me había dado descubierto. Se conservan los kilómetros que has hecho en el mes, pero no se conserva lo que hiciste en el pasado. El rango cambia. O sea, cada mes el que más hace tiene premio. Bueno, aquí acabamos esta en la hora 22 y con 7 manteniéndolos, nos vamos a medio descansar un poco y capaz entremos después. Cuidado, señores, Spiderman ataca al universo Marvel. Pues esto es lo que hay. A día de hoy no por solamente rango en la empresa, sino por rango a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pusieron así en la puerta? ¿Te viste en serio? No, Spiderman es. Ah, pero tienes que tener cuidado, por favor. Bueno, yo creo que acabo aquí. Gracias a todos los que nos han seguido hoy. Y nada. Yo prometo ponerme las pilas. Pero ya será otro día, diversidad. Y muchas gracias a todos los que han estado hoy. A ver si os pasamos con alguien interesante. Nada más, yo creo que entraré en eso de en mucho tiempo, en mucho rato y demás. Vale, buen lunes. Y creo que si puedo entraré en unas horitas. O sea, en un ratito.